karaoke, and I've been to a lot of schools here now, and this is sort of adult education school, and it's been one of the best, which you'll see when you watch the video at the Intervista. Talking with videos, great. Primeramente, el tema del smog, que es el, como el tema que yo ayer que propuse, y bueno, quedamos iguales, yo creo, ayer, porque unos quedaron que no, otros quedaron que sí, y quedamos todos, no, y como que no se llegó a un acuerdo, o sea, tampoco se requiere llegar a un acuerdo. Pero si las personas dejan de usar leña, no sé por cuánto tiempo, 2 años, ¿se limpiaría el aire? ¿O no? Es que... Va a disminuir la contaminación, pero ya hoy en día, pues hay que estar con una emergencia sanitaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la Comisión de Medio Ambiente va a tener que determinar qué es lo mejor para medir, que si empezar a utilizar cosas con pellets o otras energías, cosas que en Coyhaique es difícil. Claro, porque igual es complicado el acceso hacia la región, entonces es igual, es complicado para nosotros. Claro, o sea, imagínate, una solución que dieron fue vender líneas certificadas, pero la línea certificada es mucho más cara que la línea que tú compras normalmente. Un saco de leña, o sea, ya un metro de leña certificada te vale 40.000 pesos, y un metro de leña normal te vale 20.000 pesos o 16.000 pesos. Entonces, es una cosa socioeconómica a lo que yo me refería, no que solamente la industria gane o, no sé, los mayoritarios ganen. Yo me refería más a lo social, que no todos tienen la posibilidad de tener una estufa, una calefacción a parafina, eléctrica, a parafina convencional. No todos tienen esa posibilidad, porque creía que todavía estamos en un estado de pobreza enorme. Está bajo. Tapado, pero es así. Hay poblaciones, con ellas que todavía tenemos tomas, hay una pobreza en México. Entonces, una cosa que nos refleja mucho y nos da mucho por hacer la noticia. Sobre todo, entonces, yo con eso es lo que me refiero, que ya que está en un estado de emergencia sanitaria, pero el gobierno que va a determinar, el gobierno siempre va a determinar lo mejor como para la gente que tiene nada. Tiene dinero, tiene recursos. Como el Temuco, yo como le decía, se hizo una restricción del uso de leña, se puede usar solamente leña certificada, leña seca, que también emite humo, pero no emite la humedad que va a rayar el tronco de leña. Claro, entonces a eso es lo que yo me refería ya, cosa que yo estaba en oposición, pero energía que use. A otro punto también, energía que tú uses, por ejemplo, no se puede tener una energía que sea limpia o renovable, pero para el consumo de la casa. Un ejemplo, o sea, mínimo. En el sector de hoy es que hicieron una población cerca de los calle 1 con Simpson. No sé si lo vieron. ¿Dónde hay un jardín con él? Va subiendo por donde está, hay una comisaría, donde hay los militares, la comisaría, hay una, más abajo, ya. Ahí hicieron una población, tipo una villa, ya. Entonces ahí hicieron casa, y la empresa constructora no hizo un estudio a base de necesidades, pero ¿qué hicieron ellos para disminuir el uso de electricidad? Colocaron paneles solares con un termotanque, pero en Coyhaique tú sabes que es como hay tiempo, no va a ir el sol nunca, ¿no? Y esos paneles solares, ¿qué pasó? Se entregaron esas casas, les dijeron cómo se usaba el sistema de paneles solares para una energía renovable, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo la gente? Porque no hay costumbre, la gente no le servía, no sabía cómo ocuparlo, lo vendieron. Tú ves estas casas, estos techos, de las 120 casas, ves 15 con los paneles solares del termotanque, el resto lo vendió o lo tiró porque no sabía cómo ocuparlo. No funcionaban, entonces es como una cosa... Una casa sí, creo que no funcionaba. No funciona o... Y todo se basa en estudios.
No, yo no soy un experto, pero todos saben, por ejemplo, una cosa aparte, el proyecto de Endesa, el proyecto para el empresa, el tema de los estudios de impacto ambientales, nunca se hicieron la base a formulario o fórmula el tema de gente de la región. O sea, no se hizo un estudio base de lo que requería la región o de lo que pasaba en la región. Ellos solamente hicieron algo detrás de... Sí, pues a espalda y lo presentaron, se aprobó, después una persona que dijo que no, que estaba malo, ya se estancó, y así va, porque todo requiere un estudio, hasta, no sé, hasta para vender café, para tener una cafetería, necesita un estudio de marketing, ¿cachai? Todo requiere un estudio. Hasta para crear un colegio necesitas un estudio. Entonces, como una, bueno, ya me desvié del tema, pero es así, pero, o sea, ¿no? Todo requiere un estudio y se está pasando a llevar a toda la gente y haciendo cosas que no son, cosas que no van en beneficio. A eso me refiero. Y eso es como, no sé si algunos me entendieron, pero es como una poco de mi lógica que tengo a base de lo que se produce la energía y produce el smog. A todo esto, energía que tengas en tu casa vas a contaminar. Yo, como les decía ayer, hasta cuando prendí un encendedor, cuando prendí un fósforo, contaminé. Prendí un encendedor, contaminé. O sea, si tienes home center, te dice, ya nos llegaron las Toyotomi que disminuyen la contaminación. Es falso, porque tú contamina más y es peor, ¿no? Pero la gente hoy en sí, lo que se refería el margen, es que tal vez todo lo que él plantea puede ser para generaciones futuras, porque nosotros ya estamos estancados, ya que avancemos a una energía más limpia, renovable, es una lástima, pero puede pasar 10, 15 años. Pero bueno, ¿crees que incluso no menos ustedes nos movilicemos? Yo creo que eso sería como plantear la idea, hacer proyectos, ¿me entiendes? No, sí. Que no nos quedamos parados, no nos quedamos callados con lo que está sucediendo, porque de aquí a un par de años más quizás no vamos a estar la mañana. Pero se pueden hacer tantas cosas y tan simples, por ejemplo, imagínate sacar una cosa mínima, reforestación en la región, o reforestación dentro de tu ciudad, reforestación en cada barrio de tu casa. Se pueden hacer cosas, solamente que falta iniciativa, y ahí, como decían ayer, como decían ustedes, somos flojos y es lamentable. Y hay una minoría que está en contra o quiere hacer un cambio, pero es una lástima que no se puede. O sea, puede generar un cambio, pero no va a ser algo más simple. Uh-huh. Eso es lamentable, y el proyecto va a pasar en todo el lado. Eso es más que... Más que el tema de sujera y de lamentarse por hacer esfuerzos, lo que pasa es que la gente, en sí los chilenos estamos viendo casos chiles, la gente evade los problemas, ¿cachai? Entonces está dejando pasar todo lo que está pasando hasta llegar al punto en que se van a dar cuenta que no vamos a tener nada, y ahí va a quedar la mamá, ¿cachai? Eso es, por eso igual yo creo que él vino a Chile, porque igual, no, o sea, quizás ni siquiera hubo como una iniciativa de información o algo así, pero él llegó, ¿cachai? Y no todo Coyhaique va a enterarse de lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿cachai? Tener esta conversación, que él nos hizo una presentación, ¿cachai? Pero nosotros podemos hablar, eso es lo que dice Michelle, ¿cachai? Que dentro de que somos pocos podemos hacer algo, pero mínimo, que igual cuando sea lo que quizás ni siquiera mínimo, porque quizás si no se llega a decirlo, quizás hay alguien que se interese de verdad y quiera hacer un cambio realmente, y ahora hay alguien que no nos hemos callado, o sea, de plantearle a la gente y después decir, ¿sabes qué? Hagamos esto. No, si nos quedamos callados, esto nunca va a avanzar. No va a avanzar esto. Entonces, la idea es que lo conversemos, que lo planteemos a la familia, a los amigos. Después, quizás, nos motivamos para hacer un grupo, hablar con el alcalde, con, no sé, hasta con la presidenta, no sé yo. Cosa de llevar y no quedamos callados. Es que, como somos los chilenos, siempre los chilenos, yo siempre he pensado así, que todos los somos para última hora. Pero lo bueno sería como repitiendo la última vez que
Además, pues ya es que no es una sola movida, o sea, no hay nadie, pues, o sea, nadie me movió, solamente ya, por ejemplo, hay muchos chicos que van a las marchas por el estudiantil, ya, si están a las 7 se llena, pues, porque está de nuevo, así, sí, de, mi papulo sí la veo, sí, es verdad, ¿no? La verdad es así, pues, ya, sí, la caco ya hay que salió como alta tasa de alcoholismo entre los jóvenes, pues, se nota que todos son así, no, todos están ni ahí, pues, o sea, todos están... Hay un gran ahí, pues.